Nos movemos de aquí para allá constantemente. En España se recorren de media 45,5 kilómetros cada día, en su mayoría en coche o avión. Y estos son los responsables del 35% del total de emisiones de CO2 y de la contaminación en las ciudades. Por eso es necesario desarrollar tecnologías más limpias y respetuosas con nuestro medio ambiente. Una opción es buscar nuevos modelos energéticos que no dependan de los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. El hidrógeno nos puede permitir hacer una transición energética. El que pasa es que, a diferencia del petróleo, del gas natural, del carbón, el hidrógeno no se encuentra en estado libre de la naturaleza y, por tanto, hemos de pensar, hemos de idear maneras para generarlo de manera sostenible. Dentro de las diferentes opciones, el uso de biocombustibles o el uso de energía solar y agua es una manera muy interesante de producirlo porque no generamos ninguna mena de residuos. Para hacer esto, la Universidad Politécnica de Cataluña, desde hace años, nos dedicamos a hacer el diseño, preparación y caracterización de estos catalizadores y fotocatalizadores para hacer que los procesos de transformación sean lo más eficientes posibles. La luz de sincrotrón es radiación electromagnética y contiene longitudes de onda que van desde el infrarrojo hasta los rayos X de alta energía. Como la luz de sincrotrón contiene longitudes de onda del mismo tamaño que las nanopartículas de los catalizadores, es una herramienta ideal para estudiar sus propiedades. Amb llum sincrotró podem analitzar la superfície de les nanopartícules dels catalitzadors amb unes condicions molt properes a la realitat, és a dir, a quan estan funcionant. D'aquesta manera som capaços de conèixer el seu funcionament i podem atrevir-nos a fer un disseny nou d'aquest catalitzador perquè sigui més eficient. Otra de las opciones es reducir la contaminación de los sistemas actuales de energía de los vehículos. En los procesos de combustión de los motores diésel se genera carbonilla, una sustancia contaminante muy peligrosa para la salud. Para eliminarla, estos motores incorporan unos filtros que oxidan la carbonilla. De nuevo, aquí es clave el papel de los catalizadores. També a Circe vam estudiar la superfície de catalitzadors que s'utilitzen amb l'oxidació del sutge. I en aquest cas vam veure que l'òxid de ceri, que és un dels components principals d'aquests catalitzadors, juga un paper clau en tant que és capaç d'activar l'oxigen de l'aire i crear espècies d'oxigen molt reactives a la superfície, que són les que en realitat oxiden aquest sutge. La luz de sincrotrón es una herramienta científica de gran precisión que permite conocer y mejorar los sistemas alternativos de energía, con el objetivo de conservar nuestro planeta.